lágrimas del sauce negro. Y Flora, al sacrificarse por su hermanita Miele, descubrió el poder en Cantrix. El último batir de alas. Muy interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo eso? Sabía que esto ocurriría tarde o temprano. Era inevitable. El portal Omega en Andros permaneció abierto demasiado tiempo y ahora colapsó por la energía negativa aprisionada en la dimensión Omega. ¿Pero qué efectos tendrá sobre el planeta? Obsérvalo tú misma, Andros, y la dimensión Omega ligados por tanto tiempo a pesar suyo. Y ahora se repelen mutuamente, con efectos devastadores. La catástrofe será inevitable. ¡Adelante! Director Saladino, me preocupa. ¿Qué puede ser tan importante para hacerlo venir hasta aquí en persona en mitad de la noche? Me han confirmado que Andros está en grave peligro. Si el portal Omega no se cierra cuanto antes, será el fin del planeta. No es posible, ¿será obra de Baltor? Indirectamente creo que sí, porque fue él quien abrió el umbral hace tiempo. Al no volver a cerrarlo, las consecuencias serán dramáticas. Voy a despertar a las chicas. ¿Qué es tan importante para que interrumpan mi bello sueño? ¿Por qué? ¿Con qué soñabas, Estela? Que Brandon tenía alas y volábamos juntos hacia su castillo entre las nubes. No me digas, si fuera mi sueño, ya habría transformado ese castillo en un modernísimo estudio de grabación. ¡No! Hola, Layla. ¿Qué sucede? Papá, mamá, no los abandonaré. Directora Faragonda, yo soy la princesa de Andros. Debo ir. Espera, es demasiado peligroso dejarte ir sola. Nosotras te acompañaremos, ni lo preguntes. Cuenta con nosotras, Layla. Técnicamente somos un equipo, ¿no? Está bien, pero pongan atención, chicas. No arriesguen sus vidas inútilmente. Saladino me ha informado que la situación es grave. Sean prudentes. Ya casi está listo. Muy bien, el umbral dimensional a Andros programado por Timmy está listo. Gracias, Tecna, eres insustituible. De nuestro reino. Ven, Niobe, es peligroso permanecer aquí. Majestad, criaturas monstruosas están entrando por el portal Omega. Las sirenas guardianas no logran contenerlas. Entonces nos ocuparemos nosotras. Hija mía, no. ¿Por qué volviste a este planeta? Nada podrá salvar a Andros. Nunca más. No, no creo lo que oigo. Tiene que haber una solución. Disculpa mi grandísimo pesimismo, hija dorada, pero todo esto me causa mucho dolor. No pierdas las esperanzas, papá. No seas terca, Layla. Vuelve a Alfea. Por favor, no quiero perderte. Solo volveré cuando haya cerrado el portal Omega y liberado a Andros combatiendo a tu lado. ¿Oyeron, chicas? No perdamos tiempo. ¡Maye Gwen! Transformaré y la energía me dará poder. Somos Wings en Cantrix.
todas al Portal Omega. Layla, no temas. Pronto estaré contigo. Salvaremos a Andros juntos. Muy bien. Cuento contigo, papá. Es inminente. No entiendo. Deberías preocuparte. También destruirán tu guarida, ¿no? Eso es cierto. Por no hablar de las sirenas que has transformado. Te han sido leales hasta ahora. ¿Quién sabe? Un día podrían ser incluso útiles para nuestros fines, ¿no crees? Realmente ustedes no entienden las grandes estrategias, ¿no? Ellas siempre fueron prescindibles para mí. ¿Qué dices? Está bien, les explicaré todo. Hace tiempo me adueñé de las fórmulas mágicas más secretas de Andros. Y ahora puedo seguir a la perfección esos hechizos. ¿Qué más puede ofrecerme ese mísero planeta? Exacto, nada. ¡Oigan las Winds! ¿Tienes alguna sugerencia, Tecna? Sí, creo que tengo una. ¡Es todo virtual! ¡Rayo eléctrico! ¡Esfera de fuego! No nos dejan ni recuperar el aliento. Sí, y ya era bastante asfixiante. Solo espero que a las otras les esté yendo bien. Espero que no sea muy tarde. Esta vez las Winx no podrán escapar. Estoy casi triste. ¿Qué? ¿Darcy, te has vuelto loca? Nada de eso, pero creía que nosotras las destruiríamos de una vez por todas. No sé, después de haber luchado con ellas tanto tiempo, creo que tenemos derecho, ¿ustedes no? Bueno, sí, me deja un sabor amargo, lo admito. Darcy tiene razón. Sí, es algo frustrante. ¡Vamos! Quietas ahí, ¿a dónde creen que van sin mi permiso? Un momento, Valtor. ¿Por qué tantos obstáculos? Creíamos que odiabas a las Winx tanto como nosotras. Cierto, pero saben que las vidas de esas hadas penden de un hilo. El portal caerá en cualquier momento, condenando a Andros y a Dimensión Omega al olvido. Ahora les preguntaré una cosa. Chicas, ¿de veras desean sufrir su mismo destino? ¡No
¡Rápido! ¡No lo dejen escapar! ¡Sí, Majestad! ¿Todo bien, hija mía? Papá, qué alegría verte. Gracias por salvarme. No, Laila, tú me diste la fuerza de intervenir, de no abandonar este planeta y perder todas las esperanzas. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Papá, te quiero tanto. ¡Majestad, nos están atacando! Si logras distraerlos unos minutos, trataré de acercarme al portal para cerrarlo. No, es muy peligroso. Si te acercas demasiado al vórtice, podría arrastrarte y estarías perdida para siempre. No puedo permitírtelo. Pero debo intentarlo. Es nuestra única esperanza. No, aún no. Pronto traerán hasta aquí a Tebok, el sabio. Es un gran mago. Él sabrá qué hacer. Pero antes debemos ocuparnos de los monstruos. ¿Puedes liberar a esas sirenas del hechizo de Valtor? Con mis polvos de hada, creo que sí. Bien, las atraeremos hacia nosotros. Guardias, prepárense. Vamos a rodear toda la zona. ¡Orandros! Valtor se ha roto. Bien, hija mía, ahora puedo volver con mis soldados. Tú espera la llegada de Tebok. Princesa, gracias. Para nosotras será como vivir en una pesadilla. Oh, ¡bravo, Laila! ¡Amigas, Tebok, lo estaban esperando! Las sirenas de Valtor destruyeron su nave. Así que lo trajimos nosotras. Justo a tiempo. Sin tus amigas, no estarías aquí ahora. Es un placer volver a verte, princesa. ¿Oh? ¿Ah? ¡Ahí hay otros monstruos! ¡Miren! ¡Océano de luz! ¡Súper! Nosotras nos encargaremos de esos monstruos y ustedes del portal. ¡Vamos! Detengámonos aquí. Es peligroso seguir acercándonos. ¿Qué sucede, Tebok? No estoy orgulloso de lo que hice. Ya te explicaré. Hace mucho tiempo, ayudé a construir el portal. Una estructura que habría impedido todas las fugas de la Dimensión Omega. Un lugar seguro para liberar del mal los reinos mágicos. Pero me temo que subestimamos el poder de Valtor. Ánimo, Tebok. Tú sabes cómo lo creaste. Seguro que puedes ayudarnos a destruirlo. Tienes razón. Estos antiguos pergaminos contienen las fórmulas necesarias para hacerlo. ¿Qué debemos hacer para ayudarte? ¿Pueden hacer fluir hacia ellos toda su energía? No es fácil, pero lo intentaremos. Ustedes son nuestra única esperanza. Creado por grandes magos de Andros, este portal dejará de existir. Por el poder de Medak, el mago más grande de... ¡Oh, no! ¡Los pergaminos! ¡Oh! ¡Laila, retrocede! ¡Vamos! Nos salvamos por poco. ¿Ahora qué hacemos, Tebok?
El vórtice aumenta de intensidad. Debemos dejar el planeta de inmediato. ¿Qué? Aún no podemos irnos. Sí, tiene que haber algo que podamos hacer. No sé, no sé qué hacer. El portal está completamente fuera de control. Solo puede cerrarse desde adentro. Y aún si fuera posible, requeriría un valor y un poder enorme que nadie tiene. No dejaré que destruyan otro reino. No pude hacer nada por Dominó, pero puedo intentar salvar a Andros. No dejaré nada sin intentar. Esto no es justo, Bloom. Me corresponde a mí salvar a mi mundo. Entonces, lo haremos juntas. Debo hacerlo yo. ¡Miren! ¡Tecna, detente! ¿Qué estás haciendo? ¡No, Tecna! ¡No, no debes arriesgarte por mi planeta! Te necesitamos aquí, Layla, para que ayudes a la reconstrucción. Lo que está por hacer Tecna es un acto de gran valor. No podemos desviar el curso de nuestro destino. Tecna se ha sacrificado y así ha agotado su energía vital. No podemos hacer nada por ella. Tecna está... Debo admitir que estas chicas tienen un espíritu de sacrificio encomiable. Pobre, lo siento por Tecna, era una gran chica. Al menos ya nos libramos de una. Aún quedan 5. ¿Cuál será la próxima en ser eliminada? El sacrificio de Tecna ha salvado al reino de Andros, pero representó una gran victoria para Valtor. Sin Tecna, el Club Winx ya no tiene sentido y las hadas deberán tomar la decisión más difícil.